decir lisa y llanamente que estoy engordando demasiado. Debería adelgazar un poco. No hablaras, si estás perfecta. No será por eso por lo que apenas has desayunado. ¿Pero qué dices? Sí he desayunado muchísimo. No tanto como a mí me habría gustado. Mira, lo que pasa es que tú querrías que todos devorásemos tanto como tú. Gracias a Dios sigo teniendo el mismo apetito que cuando tenía 20 años. Eso no hay quien lo niegue. ¿Hasta cuándo piensan quedarse en el comedor? ¿A quién está esperando para recoger la mesa? Seguro que estarán tramando algo en contra de mí. No hay como la primera pipa del día, después del desayuno. Y sobre todo con este tabaco tan magnífico que me ha conseguido McGuire. Precio de ganga. Espero que no haya aprovechado para convencerte de que compres otro terreno, porque esas gangas de propiedades que te promete luego no lo son en absoluto. Él fue quien me recomendó que comprara aquellos terrenos en Long Island, y luego cuando los revendí, buenas ganancias me llevé. Seguro que él fue el primer sorprendido. Bueno, da igual, cariño. Ya sé que es inútil intentar convencerte de que no eres un águila para los negocios. Nunca he dicho que lo fuera, pero la tierra es la tierra. Y una inversión más segura que las acciones y los bonos de esos estafadores de Wall Street. Bueno, ay, ahí nos vemos a discutir el negocio. Qué buena mañana. Esa es punta a quien deberías echar un sermón por no comer casi nada, solo se ha tomado un café. Yo no paro de decírselo, pero él me contesta que no tiene hambre. Claro que un catarro de verano siempre te quita el apetito. Claro, es normal, no debes preocuparte. No, no, si no me preocupo. En cuanto se cuide un poco, se pondrá. No olvides que tú también tienes que cuidarte. ¿Por qué dices eso? No, por nada, pero estos días pareces un poco nerviosa. Ah, imaginación, explico. No tienes por qué estar observándome todo el día. Me hace sentir incómoda. Si te miro es porque con esos kilitos que has cogido de más, estás preciosa. No sabes lo feliz que me siento de verte. Desde que has vuelto, vuelves a ser la de antes, la que yo quiero tanto. Sigue portándote bien, ¿eh? Sí, cariño. Menos mal que se ha despejado la niebla. Esta mañana no me encuentro bien. Apenas he pegado ojo con la dichosa